Hola a todos y bienvenidos. Como pueden ver, hoy hemos cambiado de escenario y nos hemos trasladado a la calle y en concreto a la Sociedad de Vivienda y Suelo, esta oficina que tienen situada en Santander. Estamos una semana más con José Antonio Gómez, gerente de la Sociedad de Vivienda y Suelo. Cuéntanos, José Antonio, ¿qué es lo que estamos viendo a nuestras espaldas? Hola, Laura, ¿qué tal? Bueno, pues la verdad es que hemos venido a la calle, como tú bien has dicho, justo al exterior de lo que son las oficinas de la Sociedad de Vivienda y Suelo, oficinas municipales que están aquí en el Cabildo, en la calle Alta, muy cerquita de lo que es la calle Monte Caloca y muy cerca de lo que la gente conoce como los antiguos juzgados de Santander, en la calle Alta. Juzgados que todavía están en uso, a pesar de que en Salesas está la sede principal de juzgados, pero todavía aquí en la calle Alta estos juzgados se utilizan, ¿verdad? Y estamos en una zona muy histórica de Santander, realmente me atrevería a decir una de las zonas donde nació la ciudad de Santander, junto con toda la parte de la catedral, ¿verdad? Y aquí tenemos nuestras oficinas. Hemos querido hacer aquí hoy nuestro programa para que la gente que no ha venido todavía, que no serán ya muchos, porque muchos santanderinos vienen por nuestras oficinas, sepan dónde estamos físicamente. Y eso que en el estudio decimos siempre, de que cuando quieran pueden venir a consultarnos cosas, aquí ya hoy estamos en el sitio al que hay que acudir todos los vecinos de Santander que quieran saber cualquier cosa relacionado con la vivienda de nuestra ciudad. Porque aquí viene mucha gente, de hecho, a preguntar muchas dudas. ¿Nos podrías comentar un poco la actividad así que tenéis de cara a la atención al público? Sí, bueno, pues la verdad es que prácticamente toda la oficina estamos de cara a atender a la gente. Vienen muchos vecinos preguntando por cosas que tienen que ver con la Sociedad de Vivienda, pero también con cosas que tienen que ver con las ayudas a vivienda, que no necesariamente son cosa nuestra, ni siquiera a veces municipal, sino del Gobierno de Cantabria. Pero tenemos también la suerte de estar a escasamente 100 metros de la sede del Gobierno de Cantabria en cuanto a vivienda y, por tanto, a los que mandamos ahí enfrente a la calle Alta, pues les cuesta muy poco darse el paseo. No tienen pérdida venir aquí. No tienen pérdida. Vamos a conocer ahora dentro un poquito más la actividad que tiene esta oficina de la Sociedad de Vivienda y Suelo. Y nos cuentas un poco más en detalle qué es todo lo que podéis informar a los santanderinos, cuál es vuestra gestión del día a día. Si te parece, vamos a entrar bueno, ya dentro. Laura, pues vamos para adentro. Perfecto, vamos para adentro. Estamos ya dentro de esta oficina de la Sociedad de Vivienda y Suelo y estamos ahora mismo en esta primera sala. Cuando entra la gente se la trae aquí para hablar con ella, para explicarla un poco. Lo primero de todo, José Antonio, coméntanos qué tipo de gente suele venir aquí. ¿Tenéis algún perfil determinado de gente? Porque el sentido común dice que la mayoría deberían ser jóvenes buscando su primera vivienda, pero no sé si se cumple. Sí, tenemos dos grupos de gente como muy diferenciados, ¿no? Esta gente joven que ha oído hablar de las viviendas en alquiler que tenemos para jóvenes. Viene mucha gente joven preguntando, además es gente que sabe que se apunta a una lista de reserva y ya no hay ni tan siquiera necesidad de un nuevo sorteo, sino que conforme corre esa lista pueden tener opción a esas 30 viviendas para jóvenes hasta 35 años de edad. Y luego tenemos otro tipo de gente que lo que viene buscando sobre todo es vivienda de alquiler con opción a compra. Les explicamos a todos que las promociones que ya están sorteadas son de listas cerradas de gente que participó en esos sorteos y que desgraciadamente ahí no pueden participar, pero también les contamos a todos, sobre todo los que están viniendo en este año 2018, que habrá un nuevo sorteo después del verano para las viviendas, para las 120 viviendas de San Román, y que bueno, aquí les atenderemos, ya preguntan sobre precios, sobre cosas. Lamentablemente muchas no les podemos dar respuesta inmediata porque tienen que pasar por decisiones del Consejo de Administración de la Sociedad de Vivienda, pero sí que les damos órdenes de magnitud para que la gente se vaya haciendo una idea de lo que significa estar en una vivienda de alquiler con opción a compra. Les contamos también cuáles son las ventajas que tienen en cuanto a la deducción del 80% de todas las rentas si finalmente deciden que van a comprar esa vivienda, y por tanto yo creo que se van de aquí con una idea muy clara de a lo que nos dedicamos y de las expectativas que ellos tienen. La gente nos pregunta de fechas, no siempre podemos dar fechas concretas, pero a todos les animamos a que por lo menos se apunten al registro de demandantes que está en el Gobierno de Cantabria, que es una condición necesaria siempre para acceder a viviendas de VPO, con independencia de que en el momento en que se abra por parte municipal el plazo de inscripción para el sorteo concreto de la promoción, en este caso será la de San Román,
pues tendrán también que acudir al Ayuntamiento de Santander, pero eso ya será más adelante cuando se anuncie públicamente que se ha abierto el periodo de inscripción, que durará meses suficientes como para que todo el mundo tenga la opción de apuntarse. Siempre hacer mucha incidencia en el registro de demandantes de vivienda, porque es un paso fundamental a la hora de poder adquirir una vivienda o de optar a una. Sí, y además es un termómetro muy interesante, tanto para el Gobierno de Cantabria como para nosotros como Ayuntamiento de Santander, saber cuánta gente, actualmente hay aproximadamente unas 10.500 personas apuntadas. Es un registro que además, al cabo de 3 años de estar apuntado, si no renuevas tu intención de mantenerte, caes, y por tanto sabemos que esas 10.500 personas que hoy están apuntadas es gente que a lo sumo se apuntó como tarde 3 años atrás, y por tanto es un termómetro para nosotros muy útil. Además, preguntamos al Gobierno de Cantabria cada poco tiempo, una vez al año aproximadamente, cuánta es la gente que se ha ido apuntando recientemente, gente nueva que nunca ha estado antes y que se han ido apuntando en los últimos, por ejemplo, 12 meses. Entonces podemos ya afirmar que la media actualmente, a pesar de los 11.500, 12.000 que ya están apuntados, cada año se apuntan del orden de 400 nuevas personas que quieren o que reclaman un VPO en la ciudad de Santander. Suele venir muy perdida la gente, porque la verdad que comprar una vivienda, adquirir una vivienda, es un proceso bastante largo, requiere mucha tramitación. Yo no sé si suele venir la gente ya con una idea de qué es lo que tiene que hacer o simplemente una noción muy general y vosotros les tenéis que explicar mucho. La gente ahora viene bastante perdida. La gente sabe un poco lo que quiere, pero tampoco sabe qué se le va a exigir, tanto por la entidad financiera como por nosotros aquí de papeleo, como el Gobierno de Cantabria, cuáles son esos topes, esos baremos para acceder a un VPO que el Gobierno de Cantabria exige, ¿no? Entonces aquí se le explica absolutamente. Somos muy pocas personas en la empresa, en la sociedad de vivienda somos 7 personas, y de ellas prácticamente todos estamos volcados a la atención a la gente. Entonces, bueno, yo creo que la información que se les da, y además se les dice que pueden venir cuantas veces necesiten, lógicamente faltaría más, para que se vayan con toda la información. Aún así, la gente mira en el mercado libre, en el mercado de vivienda, que es muy desgraciadamente pequeño ahora en Santander, y al cabo del tiempo casi todos vuelven porque después de haber mirado, pues quieren optar a estas viviendas de VPO que el Ayuntamiento de Santander promueve. Y luego, ¿cómo les acompañáis en el proceso? Una vez que ya están aquí inscritos, que ya lo tienen todo preparado y que van a acceder efectivamente a una vivienda, ¿vosotros también estáis con ellos ayudándoles con todo el tema de la tramitación bancaria, de las tramitaciones administrativas de nuevo? Bueno, las administrativas, por supuesto, les acompañamos al 100%, porque nosotros desde aquí gestionamos todo el tema de papeleo administrativo burocrático. Bien, es verdad que a nivel de búsqueda de financiación, hay dos tipos de gente: los que ya tienen claro dónde van a financiarse, con quién van a financiarse y en qué condiciones, y otra gente que nos pregunta cuáles son las mejores ventajas que nos puede dar una u otra entidad. Ahí lógicamente nosotros no podemos entrar. Cuando los préstamos eran convenidos y era obligado ir de la mano del banco que había prestado el dinero al promotor, pues lógicamente esa incertidumbre no existía, porque todos tenían que acudir al banco que había dado el préstamo. Hoy, como los préstamos son libres, ya no existe el préstamo convenido, ya es cada persona en la entidad que buenamente quiera, se ha abierto ese espectro, lo cual para la gente yo creo que es positivo, porque no te obliga a tener que entrar por el aro de una determinada entidad, sino que pueden acudir a varias, elegir la mejor, y normalmente eso hace la gente y finalmente pues consiguen la mejor hipoteca cada uno por su cuenta. ¿Tenemos algún balance de la gente a la que habéis podido atender aquí en esta oficina? Bueno, no tenemos un balance global, pero sí que te puedo asegurar que cada día como mínimo vienen unas 20 personas preguntando cosas de media. Aquí abrimos 5 días a la semana, si multiplicas los días del año pues tienes una magnitud, ¿no? Y la edad, como te dije antes, hay esos dos grupos: la gente muy joven, hasta 35 años, y la gente que ya superando los 35 viene a rondar hasta los 45, 48, normalmente ese suele ser el límite de edad. Rara vez llega alguien de más de 50 años solicitando una vivienda, ¿no?, en alquiler. Pero bueno, también se nos dan casos, aquí no hay un límite de edad, aquí puede venir cualquier vecino de Santander de la edad que sea. Y luego, en el servicio postventa, para las típicas dudas que pueda tener la gente sobre su vivienda, no nos estamos refiriendo obviamente a un enchufe está mal puesto o alguna cosa así, sino a otro tipo de dudas que sean más de temas de trámites, de administración, ¿también los podéis atender aquí? Lógicamente, claro, de hecho hay una persona dedicada exclusivamente a la postventa, que les atiende, conocemos precisamente a todos los que han comprado nuestras viviendas y a nuestros 332 inquilinos, también los conocemos perfectamente, tenemos un trato con ellos, todo lo habitual que ellos quieren.
pero por lo menos una vez al mes como es necesario, y con los que han comprado nuestras viviendas, pues también mantenemos un cierto contacto, porque acudimos a las reuniones de vecinos, etcétera, y entonces yo creo que mantenemos un hilo de contacto unos con otros. Al final, entonces, el servicio, esa comunicación, ese contacto, está desde el primer momento que decidimos que queremos una vivienda hasta una vez que ya la tenemos. Ahí está siempre la oficina de la Sociedad de Vivienda y Suelo para poder atender a todos esos santanderinos. Lo saben los santanderinos, lo sabe la gente que nos ha comprado una vivienda, lo sabe la gente que está en alquiler, y cualquier vecino, insistimos, que saben, y por eso hoy hacemos aquí nuestro programa, que sepan que tienen aquí a su disposición una oficina que es la suya, porque forma parte del Ayuntamiento de Santander. Hablando ya de datos un poco más para todos aquellos que quieran venir, ¿cuándo pueden venir en esta oficina? ¿Qué horarios está abierto? ¿Es necesario pedir cita previa? No es necesario pedir cita previa en absoluto. Aquí estamos abiertos mañana y tarde, salvo los viernes, que es solo de mañana, pero el resto de la semana, tanto por la mañana, a partir muy temprano, de las 8 y 10, 8 y cuarto, pueden acudir a nuestras oficinas hasta las 3 de la tarde. Y luego, desde las 4 de la tarde, pueden venir hasta las 7, con lo cual yo creo que damos un ancho espectro de tiempo para que cualquiera y en el momento que quiera. Y aparte de eso, lógicamente, luego también tenemos muchas consultas telefónicas. Llamando a nuestro teléfono se les resuelven las dudas y si podemos resolvérselas también telefónicamente. Recordemos cuál es el teléfono de la oficina a todo aquel que quiere llamar. Pues la verdad es que yo no me lo sé de memoria. No pasa nada, porque ahora mismo van a ver un rótulo con ese número de teléfono. Hay que recordarlo al que puedan llamar. No sé si también tenéis atención online a través de correo electrónico, sí, o preferís la presencial, que se hable más con la gente. Nosotros la que preferimos de todas es la presencial. Si nos llaman por teléfono, les atendemos. Si nos mandan un correo electrónico, también se lo atendemos. Pero evidentemente, y cuando se trata además de una cosa tan importante como es la vivienda, preferimos que la gente venga a la oficina, porque aquí pregunta más de lo que te suelen preguntar telefónicamente, surgen dudas en función de lo que te explican los compañeros que tenemos trabajando, y por tanto la ideal es la presencial. Si de verdad uno tiene la idea de que quiere definitivamente optar a una vivienda en alquiler o una vivienda en venta, lo mejor es que pasen por nuestras oficinas. Perfecto, bueno, ya sabemos, para todo aquel que quiera venir, tenemos una información personalizada para cada persona. Tenemos abierta esta oficina todas las horas del día para poder adaptarnos a los horarios laborales. Si te parece, José Antonio, vamos a conocer además hoy un poco más qué es lo que hacéis en esta oficina, cómo trabajáis. Vamos a ver un poco a vuestros empleados si quieren salir ahora mismo, porque ya sabemos que hay muchos vergonzosos. Muy bien. José Antonio, hemos cambiado ya de escenario, estamos ahora mismo en tu despacho, en el despacho del gerente de la sociedad. Sí. Cuéntanos un poco cuál es tu trabajo aquí en el día a día. Bueno, pues realmente el trabajo de un gerente de una empresa pequeña como esta es gestionar tanto de puertas hacia adentro la organización de los 6 trabajadores, como te digo, que tenemos en la oficina, como atender lógicamente también a todas las personas que expresamente quieren hablar por algún tema particular con el gerente, que todo el mundo accede hasta a este despacho sin ningún problema, igual que con el resto de compañeros. Y luego, de puertas afuera hacia la calle, es toda la gestión, principalmente con entidades financieras, con las empresas constructoras, en el caso de que ya se esté alguna obra en marcha, aunque tenemos 2 personas técnicas que son los que visitan la realización de las obras en el día a día, pero el trabajo es muy burocrático, me atrevería a decir, de puertas afuera, mientras que de puertas adentro es un trabajo muy de organización, de papeleo, de llevar todo el coste, todo el tema económico de la empresa y de organizar un poco el día a día de una empresa pequeña como esta de 7 trabajadores. ¿Al final tú pasas más tiempo en el despacho o pasas más tiempo fuera, a la calle, hablando con la gente? Me atrevería a decirte que mitad y mitad. Mitad y mitad. Solo dedicar la mitad del tiempo a estar en la calle, a estar con las entidades financieras, a estar con los bancos, tema, parece que no, pero se mueve mucho tema papeleo económico, cada promoción tiene su cuenta de resultados con una entidad financiera diferente, barremos con todos los bancos, trabajamos con un montón de entidades y por tanto luego hay que ir a las administraciones, hay que ir al propio ayuntamiento, hay que ir al gobierno de Cantabria, hay que ir al ministerio incluso y por tanto también hay que estar atendiendo a diferentes administraciones. Hay que ir preguntando por nuestras licencias de obra, hay que ir preguntando por nuestras calificaciones de VPO y entonces también visito mucho despacho de otras administraciones. Bueno, contabas además que esta oficina tiene una plantilla muy pequeña, 7 personas, sí, si no recuerdo personas, mal. Sí. ¿Nos puedes comentar un poco cuáles son los diferentes trabajos que realizan? Porque llama la atención que con una plantilla tan pequeña sí, se puede hacer tan
tantísimo trabajo. Bueno, pues mira, realmente hay una persona que lo que hace básicamente es atender a todo el que entra a la oficina, está a la entrada de la oficina, y atiende el teléfono, muy importante, y atiende a todo el que llega para saber dónde le tiene que dirigir. Si es una persona que ya tiene una vivienda de las nuestras y quiere comentar algo de posventa con Aida, o si es una persona que viene a informarse, entonces tendría que estar con Manuel o con Yolanda, y luego tenemos a la persona que lleva las cuentas, Eugenia. Con lo cual ahí ya te he hablado de 5 personas. Y luego las otras 2 personas son las personas técnicas que se dedican al día a día de las obras en construcción. Próximamente vamos a empezar a construir ya el edificio de La Paz y por tanto una de esas 2 personas se dedicará en el día a día a controlar en sus reuniones que tendrá de obra cómo va la construcción de La Paz, que todavía no hemos adjudicado, pero que esperamos adjudicar muy brevemente. Y luego la otra persona también se dedica al tema de la construcción de los edificios. Ahora mismo no tenemos ningún edificio en construcción, pero como sabes, muy pronto vamos a poner en marcha 2. Ahora mismo hablaremos de ello. Una plantilla muy pequeña, la mayoría de la gente está aquí en esta oficina. Les hemos visto trabajar muy alegres. Me imagino que hay un buen ambiente en este, pues, en este centro de trabajo. Sí, bueno, es otra cosa. Cuando me has preguntado antes sobre las cosas a las que se dedica el gerente, yo, que llevo ya unos años aquí, siempre he pensado que una de sus misiones, no sé si es muy importante o poco, es garantizar, en la medida de lo posible, que los trabajadores estén contentos con el trabajo que realizan. Yo siempre les digo, y hacemos una reunión semanal para eso, que cualquier mejora que ellos crean que podemos aplicar al día a día, al dinamismo de la empresa, para que la empresa sea mejor, para que atendamos mejor a los santanderinos, que la digan abiertamente. De hecho, hay un grado de comunicación total entre todos nosotros. Podríamos decir casi que somos una pequeña familia y hay un ambiente que se nota, además, yo creo, agradable entre nosotros. Porque habéis ido creciendo un poco juntos esta oficina. Entre todos vosotros la habéis hecho crecer y habéis conseguido que llegue hasta donde está. Sí, esta oficina físicamente antes estaba en el Alisal, hace unos años, pero ya nos trasladamos aquí al centro de Santander. Yo creo que tiene comodidades para el santanderino y tiene comodidades para nosotros porque estamos más cerca físicamente de lo que es el ayuntamiento, la casa consistorial. Y la verdad es que llevamos aquí como 4 o 5 años, estamos en un sitio más reducido, pero estamos contentos, la verdad es que estamos muy contentos. Bueno, ya por encima de la oficina tenéis un órgano que es el Consejo de Administración. Coméntanos un poco cómo funciona. Sí, bueno, tenemos 9 consejeros en el Consejo de Administración. Son todos cargos, digamos, designados por el Pleno Municipal del Ayuntamiento. Al ser una sociedad 100% municipal, es el Pleno del Ayuntamiento quien se convierte en Junta General de Accionistas, porque ellos tienen el 100% de las acciones, y ellos designan o nombran a los 9 consejeros que forman el Consejo de Administración. Cualquier decisión de contratación que exceda de un contrato menor, cualquier licitación que se haga, cualquier decisión de precios, de rentas, de alquileres o de ventas, es el Consejo de Administración quien toma esas decisiones. Con lo cual, al menos entre 4 y 6 son los consejos de administración que se hacen cada año. Bueno, hemos tenido hace menos de un mes, de hecho, y ahí se han tratado algunas novedades para las promociones que tenemos en marcha, más que en marcha, las que se van a poner en ejecución en breve tiempo. Tenemos 2 muy destacadas que hay que recordar a la gente ya para despedir este programa, que nos gustaría recordarles esos datos. Una, las 120 viviendas de San Román. Coméntanos un poco la situación en la que están. Pues mira, las 120 viviendas, el proyecto ya está metido en el ayuntamiento, estamos esperando licencia municipal para construir y también tenemos copia del proyecto metido en el gobierno de Cantabria porque esperamos también la calificación provisional de viviendas de VP. Son 2 trámites completamente necesarios para posteriormente licitar la obra, sacar la licitación, que confiamos sacarla en muy poco tiempo. Tan pronto tengamos la licencia municipal, sacaremos la obra a licitación. Confiamos para después del verano que la obra se pueda poner en marcha. Son las 120 viviendas, es nuestro gran proyecto en volumen, que está ahí en San Román, muy cerquita de la Albericia, junto a la S20, y la verdad es que estamos muy ilusionados con ese proyecto. Es un proyecto del cual, además, aquí estamos viendo un plano pegado en la pared, en planta, de lo que va a ser la planta baja de este edificio. Y coméntanos un poco las características, porque hablamos casi todos los programas de estas 120 viviendas, van a ser muy llamativas, van a ser muy especiales y van a estar en la entrada de Santander, que las va a ver todo el mundo que pase por la autovía. Sí, todo el mundo que entre al túnel de la Albericia se va a encontrar con el frente que mira al oeste. Es un edificio de 6 alturas, muy parecido a todos los edificios que venimos haciendo, con una gran calidad, una gran eficiencia energética. Y bueno, va a estar repartido en 5 portales. Ya algún día haremos un monográfico, si quieres, de lo que es la obra del edificio. Pero bueno, va a ser un edificio estéticamente muy agradable, eficientemente a nivel energético, con las últimas exigencias energéticas
y con su calificación energética máxima, y la verdad es que estamos muy contentos. Tenemos unas ganas terribles de que nos den licencia, de que nos den calificación de VPO y de que podamos licitar la obra cuanto antes. ¿Está ya la gente preguntando por esta promoción? ¿La gente que viene aquí a la oficina ya se está interesando en ella? Sí, yo creo que la principal pregunta de todo el mundo es cuándo se sortean estas 120 viviendas. A todo el mundo le pedimos un poquito más de paciencia, porque lógicamente no queremos sortear las viviendas con excesiva antelación al inicio de las obras, pero a todo el mundo le garantizamos que durante el 2018 se sortearán estas 120 viviendas. Estaremos atentos, porque además siempre se anuncia con suficiente tiempo para que todo aquel que quiera pueda enterarse de cuándo se sortea. Bueno, y tenemos ya también otra promoción que sigue avanzando, la de Tabacalera. Coméntanos un poco la situación en la que estamos ahora. Efectivamente, pues mira, Tabacalera, el proyecto esta semana misma en la que estamos se va a meter en el Ayuntamiento de Santander para obtener la licencia, también se va a meter en el Gobierno de Cantabria para obtener la calificación provisional de viviendas de VPO, y también, por tratarse de estar en la zona cercano al convento de Clarisas, se meterá en cultura, porque necesitamos luz verde de cultura para edificar este edificio. La verdad es que tanto el edificio como todo el proyecto de urbanización que lo acompaña van a cambiar drásticamente la imagen de la calle Alta frente al Parlamento. Yo creo que es un sitio tremendamente noble y singular de la ciudad, enfrente de nuestro nada menos que del Parlamento de Cantabria, el antiguo hospital de San Rafael, y creo que va a ser un edificio también tremendamente atractivo en lo físico y tremendamente innovador en lo que a eficiencia energética se refiere. Y habíamos hablado también, si no me equivoco, de que iba a tener un gran espacio verde para disfrute de todos los vecinos que quieran acudir allí. Sí, justo al sur del edificio va a haber una gran explanada, un gran parque verde, que es lo que le va a separar del Parlamento de Cantabria y de lo que es la carretera de la calle Alta, para disfrute de todos los vecinos de la zona de la calle Alta, que yo creo que lo van a agradecer. Comentabas antes también que están muy cerca de comenzar las obras del Solar de la Paz, ese nuevo edificio administrativo que vamos a tener ahí en pleno centro de Santander, con el que se quiere cambiar pues un poco la gestión en un edificio mucho más moderno que lo que tenemos actualmente. ¿Cómo está ahí la tramitación? Bueno, yo creo que ya contamos que se presentaron 10 empresas constructoras, se está acabando ya el análisis técnico para valorar esas 10 empresas, y confiamos en que antes de que acabe este mes, que acaba de empezar de abril, tengamos ya asignado o adjudicada la obra, para que el mes que viene, en mayo, a principios de mayo, podamos estar empezando a construir esa obra, que yo creo que es necesaria para desahogar el ayuntamiento y para hacer más cómoda toda la gestión de trámites económicos y administrativos de los ciudadanos. Lo tenemos ya casi encima, está ya prácticamente a punto de ponerse en marcha esa obra, entonces. Efectivamente, va a ser una obra, es pequeña en cuanto a espacio físico, porque ocupa un solar muy pequeño, pero yo creo que es un edificio que además va a ser el primer edificio de Santander de consumo energético casi nulo, lo cual va a marcar un hito importante también en cuanto a eficiencia energética en la ciudad. Bueno, pues te prometemos que ahí estaremos para cuando comiencen esas obras, para poder visitarlo. Les prometemos a todos ustedes también que allí vamos a estar y que les vamos a seguir informando de todas las novedades de la Sociedad de Vivienda y Suelo de Santander. Muchas gracias, José Antonio. Nada, un día más, hoy además que hemos cambiado de escenario. Nos ha gustado mucho esta visita a tu oficina. Muy bien, pues nada, os agradezco que hayáis venido y oye, aquí tenéis vuestra casa. Muchas gracias a ti también. A recordarles a todos los que quieran venir, esta oficina la tienen abierta en horario de mañana y tarde y pueden acudir directamente cualquier duda que tengan y para cualquier servicio. Además, aquí les informan también de todos los trámites que tienen que dar. Nosotros volvemos ya el martes que viene a partir de las 10 de la noche, recuerden, para seguir conociendo más de nuestra ciudad de Santander.